Okay. Buenas tardes. Mi nombre es Angélica Delgado, vengo de Venezuela. Pertenezco a la comunidad de software libre desde hace 10 años y pertenezco al colectivo Activistas por el Software Libre. Yo voy a contarles un poquito lo que ha sido mi experiencia y lo que he logrado reconocer en algunos otros países de América Latina con respecto a los temas de género y sobre todo los temas de género dentro de la comunidad de software libre. La comunidad de software libre, en su definición más básica, en la definición que podemos conseguir si nos metemos a Internet, dice que es un lugar de creencias, la gente tiene ideologías, no necesariamente tienen que ser iguales, es un espacio de trabajo colaborativo, hay mucha transparencia dentro de las comunidades de software libre, es una comunidad muy proactiva, donde hay listas de correos, wikis, eventos como este, donde se dan talleres, donde se da soporte técnico, etcétera, etcétera. En la definición más básica no hay nada que diga, cuidados, cuidado chicas, es un lugar de hombres, es un lugar de hombres trabajando. Eso no sucede. Eso quiere decir que en la definición más básica la comunidad de software libre debería ser un lugar de igualdad entre los chicos y las chicas que queremos pertenecer y formar parte del espacio. Pero eso no siempre es así. Yo les voy a mostrar a ustedes una serie de fotografías de algunos eventos que se han dado en algunas partes del mundo y ustedes traten, yo sé que las fóticos están un poquito feas, traten más o menos de ver lo más, lo máximo que puedan de la foto. ¿Pasa? En la parte de adelante, a pesar de que hay una falda, son chicos, no son chicas. Siguiente. Bueno, un universo de 300 personas. Siguiente. Algunos otros eventos que se han ido dando a lo largo del tiempo por allí. Siguiente. Bueno, los eventos en Venezuela, que son de los que quizás puedo hablar más. Siguiente. Un evento bastante importante que se da en Venezuela. Tuvimos 10 años haciendo el Congreso Nacional de Software Libre. La persona que nos acompaña en el centro de la fotografía es el actual ministro de Ciencia y Tecnología, que para ese momento también fue ministro, luego fue vicepresidente de la República, y creo que es una de las personas que más apoya el software libre dentro del gobierno como tal. Siguiente. Esto fue hace un par de meses en La Habana, Cuba, que fuimos a un evento allá. Siguiente. ¿Cuál creen ustedes que es la pregunta después de haber visto estas 10 fotografías? ¿Nadie? ¿Cuántas chicas vieron ustedes en las fotos? A lo largo de 10 fotografías de eventos de software libre en cualquier parte del mundo, ¿cuántas chicas vieron ustedes en esas fotos? Siguiente. Siguiente. Cuidado, usted está ingresando en un mundo masculino. ¿Esto será verdad? Siguiente. Estas son unas fotografías que un colectivo de chicas en Colombia ha ido rescatando para hacerle promoción al hecho de que las mujeres han tenido que asumir históricamente la tecnología en algún momento. En este caso fue en el momento de la guerra, cuando todos los hombres tuvieron que ir al frente a batallar. Fueron las mujeres quienes quedaron en casa y tuvieron que atender todos los procesos que anteriormente eran atendidos por los hombres. Siguiente. Estas son algunas fotografías, todas son chicas. Siguiente. ¿Por qué debería haber, me avisan si estoy hablando muy rápido, ¿por qué deberían haber más mujeres dentro de las comunidades de software libre? Primero, las mujeres somos más de la mitad de la población. Ya eso marca un antecedente importante que debemos tomar en cuenta a la hora de conformar un grupo. Para poder extender el software libre al sector femenino, tenemos que involucrar a las chicas. Si las chicas no se involucran, todo lo que sale con respecto al software libre, talleres, artículos, están redactados desde la perspectiva masculina. Y eso no invita a que ninguna chica quiera venir a la comunidad. La diversidad es un valor. A mayor diversidad, mejor van a ser las ideas. Siguiente. Dado que el poder,
Digamos que cuando doy esta charla, en esta parte la gente siempre se molesta, sobre todo los chicos, porque creen que es en contra de ellos lo que estoy tratando de decir, pero realmente no lo es, es simplemente una verdad. Y es que el poder de organización femenino permite que las chicas puedan llevar más de una cosa a la vez. Los chicos tienen la capacidad de sentarse y programar durante horas, pero solamente le dedican el espacio de programación. Las chicas no tenemos ese lujo. Las chicas somos mamás y hay que atender a los niños, hay que hacer mercado y también queremos programar. Entonces, la distribución de nuestro tiempo siempre es diferente. Y bueno, somos un poco más organizadas en ese respecto también. Muy importante, porque las mujeres también somos tecnólogas. Tenemos que dejar de ver como algo normal el hecho de ingresar a un aula de clases y que haya un universo de 40 alumnos y que solamente 5 sean chicas. Sucede en todas las carreras de tecnología, no es algo nuevo, viene sucediendo desde hace mucho tiempo y aún ahora que estamos en el siglo XXI sigue pasando. Pareciera increíble. Acá en el evento conocí a una profesora que me decía, tengo, creo que me dijo 31 o 33 alumnos, solamente hay 2 chicas. Solamente hay 2 chicas en mi sala. Eso tiene que sorprendernos a todos. No puede seguir pasando. Cuanta más gente desarrolle, hombres o mujeres, mejor será el resultado. La idea de esto no es hacer una batalla campal de géneros, las chicas contra los chicos, sino todo lo contrario, es hacer un espacio que sea lo más equitativo posible para ambos, que nadie se sienta ni el rey del espacio, pero que tampoco nos sintamos mal por querer estar allí. Siguiente. Los estereotipos. Los estereotipos que se marcan no necesariamente solo dentro de la comunidad de software libre, sino en la tecnología en general. Siguiente. Hay dos pizarrones, está un chico resolviendo un ejercicio de matemáticas y está una chica resolviendo el mismo ejercicio de matemáticas. Si el chico se equivoca, el comentario general es, los chicos sí son malos, tú sí eres malo en matemáticas. Pero si la chica se equivoca, el comentario es, las chicas, en plural, sí son malas en matemáticas. Eso es un estereotipo que no ayuda a que ninguna compañera quiera pertenecer, por ejemplo, a una carrera de ingeniería en algo que tenga que ver con tecnología. Llámese computación, sistema, electrónica, telecomunicaciones. Siguiente. El estereotipo más grande, el estereotipo que siempre ha pasado y el estereotipo que nunca hemos logrado quitar, que es el estereotipo de los juguetes. A los niños en casa se les acostumbra a regalar Legos y mecánica popular para niños y juegos de memoria, mientras que a las niñas, quizás en la mayor parte de su edad de crecimiento, nos bombardean con muñecas. Y es la misma muñeca con distinta ropa. O sea, se hace hasta ese gasto, es la misma muñeca con distintas ropas y en el futuro, 20 años después, los ingenieros se preguntan, ¿por qué hay tan pocas chicas en estas carreras? ¿Por qué hay tan pocas chicas ingenieras? Pero es que no se establecen parámetros desde el principio del crecimiento, antes de seleccionar la carrera que quieres, de que nosotras también podemos formar parte de esos espacios sin tener ningún tipo de problema. Siguiente. Hablando de las muñecas. Esto, a mí de verdad me parece impresionante que todavía en el siglo XXI hayan perlas como estas. La popular muñeca, creo que todos la conocemos, muchas, algunas de las chicas quizás tuvimos una o más de una, han escrito un libro. Ustedes saben que ella ha pasado por todas las carreras, ella ha sido de todo, pues, pero nunca había tratado de estudiar computación. Ahora ella quiere ser ingeniera en computación. Chévere, eso me parece muy bien. ¿Para quién está dirigido este tipo de libros? Para las niñas. ¿En qué edad? Entre los 5 y los 12 años. La edad donde estamos tratando de alguna manera de crecer y empezar luego la adolescencia y decidir qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar. Siguiente. El libro, la gente cuando yo hago la charla dice, ay, pero es para tanto, pues. Lo que sucede con el libro de Barbie. Bueno, yo les voy a comentar. Barbie tiene la idea de hacer un de hacer un eh,
de programar un juego de perritos. El libro dice cosas como: solamente estoy creando las ideas. Necesitaré la ayuda de Steve y Brian para que sea un juego de verdad. O sea, Barbie no está en capacidad de programar un juego de verdad porque es chica. Tiene que buscar la ayuda de los chicos para que el juego realmente sea un juego serio. Siguiente. Barbie intenta enviarle un mail a ese chico Steven, pero su ordenador empieza a tener un fallo porque tiene un virus. Ya sabemos qué sistema operativo utiliza Barbie. Ya sabemos que no usa software libre. Posteriormente a eso, pues tratan de utilizar el computador de su hermana, quien le pasa el virus también. Hay todo un desastre. Y aunque ella tiene una memoria USB donde hace todos sus respaldos, que lo tiene pegado al cuello y que es en forma de corazón, pues lamentablemente el sistema de protección seguro que quisieron utilizar no funcionó y terminaron perdiendo todos sus archivos. La manera en que el libro dice que las hermanas lograron resolver ese problema fue con una pelea de almohadas. Porque todas las mujeres llevamos una almohada en el bolso y cuando nos suceden estas cosas, pues es la manera de responder. Por favor. Siguiente. Más tarde, la profesora de informática, de informática, le dice a Barbie cómo va a arreglar el computador con un software de protección. Oh, ya saben esos que nos venden y que para estar más seguros. Pero finalmente son Steve y Brian los que logran a arreglar el computador porque ellos lo hacen más rápido. Una vez más, los dueños, los guionistas, la gente que nos vende este tipo de productos, se encargan de destruir los sueños de las niñas. Si tú, como una niña de 12 años, lees un libro como este, no vas a ir corriendo a estudiar una carrera como computación o sistemas. Los estereotipos dentro de las series de televisión y de las series de tecnología. Aunque en esta serie todo el mundo es un estereotipo, tanto los chicos como las chicas son un estereotipo, es muy marcado en los personajes femeninos el estereotipo que estamos tratando de evitar. Ella se ve de esa forma. Por verse de esa forma en la serie, nosotros asumimos que ella no es inteligente, asumimos que ella no puede ser una científica a futuro, simplemente porque se ve de esa forma. Entonces, tratando como de nivelar un poco las cosas, los creadores de la serie, siente, sacan este otro personaje. Un personaje que es inteligente, es PhD, científica y un montón de cosas, pero ella se ve de esta forma. Entonces también hay un estereotipo de que las personas o las chicas que queremos unirnos a la parte de tecnología tenemos o somos más propensas a vernos de esta forma. Eso es un estereotipo para nada válido y que tampoco invita a nadie a que se sume a estos espacios. Siguiente. Y en la vida real, la chica tiene un PhD y es, creo que opera cerebros, no sé realmente, pero realmente es como su personaje, pues. Lo otro son las series de tecnología donde no hay personajes femeninos. Todos los personajes son masculinos. Y a pesar de que la serie tiene su encanto porque es una serie cómica en el fondo, esto también tiene su trasfondo. ¿Por qué no hay personajes femeninos en una serie como esta? ¿Por qué no se le da importancia a las chicas? ¿Y por qué si tienen 5 personajes todos tienen que ser hombres? Siguiente. Una posible campaña por el software libre. Unos compañeros están tratando de promover una nueva campaña de software libre en Venezuela. Fueron hasta la playa, hicieron unas tomas y están a punto de lanzarla. Yo estuve el día que tomaron las fotos y por eso es que las tengo. Siguiente. Esta es una de las fotografías de la campaña. Si ustedes se fijan, la franela de la chica dice: yo uso software libre. Ahora yo les pregunto a las chicas que están aquí en la sala, si ustedes ven esa imagen en una valla publicitaria, en el metro, en el autobús, donde sea, ¿ustedes se pararían primero a verla y al llegar al sitio donde van, lo primero que sería buscar, sería que harían sería cómo meterme en la comunidad de software libre?
ese tipo de imágenes invita a las chicas a formar parte de estos espacios? No me parece. Siguiente. Wikipedia. ¿Quién ha utilizado Wikipedia alguna vez? Wikipedia y la inequidad de género. ¿Sabían que solamente el 10% de los artículos de Wikipedia están redactados por mujeres? ¿Sabían que solamente el 16% de sus artículos son biografías de mujeres? Es decir, que el 84% del restante de los artículos es redactado por hombres y, por lo tanto, desde su perspectiva. Eso tiene que preocuparnos porque es uno de los espacios de información más utilizados en el mundo. Todo el mundo ha utilizado la Wikipedia por lo menos una vez. La categorización. Antes, cuando redactabas un artículo en Wikipedia, por ejemplo, sobre mi cantante favorita o sobre alguna maestra, alguna bióloga, no había una categoría para mujeres. Los artículos tenían que ser colocados dentro de las categorías masculinas porque eran las únicas que existían. Después de mucho batallar con la gente de Wikimedia, eso se ha logrado. Ahora sí hay categorización. La chica que redacta este artículo, ella es la secretaria ejecutiva de Wikimedia en México. Y en el artículo, después de haberlo leído, quise contactarla para decir, el artículo me pareció interesante, el artículo me pareció muy real y quiero hablar de esto en mis charlas, para que la gente esté al tanto de que no es que las chicas nos levantamos un día y dijimos, ay, no tenemos casi espacios en tecnología, es porque realmente es real. O sea, se puede sentir. ¿Son datos de Wikipedia en español o de Estados Unidos? Son datos mundiales, sí. En el artículo, ella continúa diciendo que habían determinado como algunas características de por qué las chicas no se unían a los espacios de tecnología. Supuestamente, ellos redactaron que, uno, miedo a la tecnología. Yo como mujer no lo veo válido. Eso quizás pudo haber sucedido hace 100 años. ¿Saben? Ahorita, en el siglo XXI, en el año 2016, las mujeres no le tenemos miedo a la tecnología. Falta de tiempo. Creo que quizás pueda ir más por allí. Las chicas están en más cosas, como lo dije anteriormente. Quizás no puedan dedicarle tanto tiempo a sentarse, a echar código o a hacer algo que las pueda relacionar en las comunidades de tecnología. Confianza. Cuando di esta charla en Cuba, hubo una chica de Brasil, por cierto, que ella decía que sentía que no había que crear grupos distintos, que no había que crear grupos de puras mujeres o grupos de puros hombres. Uno como chica, yo creo que hace falta crear espacios donde podamos fortalecer la confianza de esas chicas que a lo mejor es un mundo totalmente nuevo en el que se están metiendo, no saben qué es la comunidad de software libre y el primer día que llegan, porque a todas nos ha pasado, siempre hay algún baboso, siempre, que hace los comentarios que no son, que dice cosas muy machistas y que lo toman a modo de juego. Pero muchas chicas no regresan a la comunidad de software libre por estas cosas. La primera vez que yo entré a un chat de IRC, no sabía nada de software libre, acababa de ir a mi primer evento, me dieron los datos, ingresé, se empezaron a meter conmigo de una vez. Y yo no sabía qué estaba pasando, pero me bombardeaban de cosas. Pa, pa. Si yo soy otra persona, yo no regreso más nunca a la comunidad de software libre y digo, ¿qué voy a hacer yo aquí en este espacio donde toda la gente se comporta de esta forma? Por eso, claro, eso fue en mi caso. Por eso yo creo que necesitamos crear espacios de confianza para fortalecer a las chicas, para que no tengan ningún tipo de problema si una situación como esta llegase a suceder. El machismo. Lamentablemente, a pesar de que estamos en el año 2016, en el siglo XXI, y las mujeres feministas del pasado han alcanzado muchos espacios para las chicas, el machismo no ha muerto. Y el machismo se siente distinto en cada país al que vas. Es una cuestión para muchos cultural, pero dentro de la comunidad de software libre se siente y se siente bastante. Siguiente. Siguiente. ¿Existen grupos femeninos que trabajen con software libre? Porque a veces la gente dice, ay, pero sí existen grupos, porque es que todos los grupos que yo veo por ahí son grupos de chicos. Por supuesto que existen. Siguiente. Siguiente.
Están las chicas de Debian, están las chicas de Genome, están las chicas de PHP. Siguiente, están las chicas de Apache, están las chicas Linux, están Ubuntu Women, está Fedora Women, está WikiChicks. Siguiente. Estas son algunas fotografías. Como pueden ver, normalmente los eventos de chicas son mucho más reducidos. No tenemos 300 personas como hay aquí, como ha habido aquí en estos 4 días. Pero lo interesante de hacer eventos así de pequeños es que es también mucho más personalizado. Cuando las chicas asistimos a estos eventos, tenemos más posibilidad de conversar y ver las realidades de las otras personas que asistieron. Aquí quizás es poco probable que podamos interactuar con las 300 personas. Siguiente. Acá en Brasil, quizás alguna de esas chicas ande por allí, no sabemos. Siguiente. Las compañeras de Debian. Siguiente. El Encuentro Púrpura en Colombia, que es un colectivo muy activo, y aún así, fíjense, sus reuniones son 10, 12 chicas, nunca más de eso. Siguiente. El primer Congreso de Mujeres y Cultura que hubo en Bogotá, excelente. Ellas son un colectivo que intenta no solo basarse en la tecnología, sino también en aquello que se relaciona con la cultura libre, para poder sumar más chicas. Algo importante es que en la comunidad de software libre no necesitamos que todas las mujeres sean programadoras. Nosotros necesitamos que las comunidades estén formadas por distinto tipo de mujeres. Necesitamos gente que difunda, necesitamos gente que documente, necesitamos gente que haga el arte, necesitamos gente que programe. Hay un espacio para todas. La idea es conseguir, buscar y tratar de conseguir el espacio en el que podemos incluirnos en la comunidad, pero no cerrar esa puerta. Siguiente. El CubaConf en La Habana me sorprende. Éramos 200, 250 personas. Ese fue todo el universo de chicas que hubo. Por ahí está Mariel en la foto. Es sorprendente que nada más tengas 15, 16 personas en un universo de 250 personas que asistieron a un evento. Es llamativo y hay que preguntarse dónde está el resto de las chicas, por qué las chicas no están viniendo, por qué estos espacios no están siendo atractivos, qué nos está faltando para incentivar que ellas vengan y se sumen y quieran estar y quieran formar parte activa. Porque colectivos hay muchos que dicen, oh, tenemos 250 chicas, ajá, pero ¿cuántas están de forma activa? 2 o 3. Entonces, no funciona que en la lista tengamos 1,000 personas, que la mitad sean chicas, pero que solo participen de forma activa 2 o 3. Siguiente. Ah, bueno, el encuentro del día lunes, que no podía dejar de colocarlo también. Siguiente. Algunos colectivos que existen en Sudamérica. Yo toco Sudamérica porque vivo en Sudamérica, son los lugares a donde he viajado, de donde conozco chicas. No me gustaría hablarles sobre colectivos desconocidos para mí, porque no es la idea. Pero como pueden ver, en Argentina hay 2 colectivos, incluso hay 2 colectivos. Puedes escoger en qué colectivo quieres incluirte, o incluso puedes estar en ambos. Siguiente. En Perú tenemos otras compañeras también. Siguiente. Ah, ellas son unas compañeras de Centroamérica. Conformaron el colectivo Chicas de Nicaragua y Chicas de Costa Rica, pero no le cerraron la puerta a cualquier otra chica de cualquier otra parte del mundo que quisiera involucrarse. Siguiente. Bueno, Brasil. No conocía a las chicas, a las Pie Ladies. Ayer las conocí, interactué con ellas, me comentaron el universo de ese colectivo acá dentro del país y me dice que hay 15 grupos dentro de Brasil que pertenecen a este mismo. Ese número es impresionante y en ningún otro país había escuchado que hubiesen tantos colectivos internamente. Así que Brasil, se lleva la bandera con eso. Siguiente. El colectivo colombiano, yo los invito de verdad a que anoten ese enlace y que se metan en la página a revisar información sobre el colectivo colombiano. Es un colectivo muy activo.
es un colectivo que trata la tecnología, la cultura libre y tienen una inclinación por la parte ambiental. Así que también tratan de relacionar la tecnología con el ambiente. Siguiente. Estas son algunas fotografías de las chicas del colectivo colombiano. Yo las traigo porque quizás es uno de los colectivos con los que tengo más contacto. Siguiente. Estos han sido eventos que se han realizado en Colombia. Siguiente. Siguiente. Activistas por el software libre. Yo veo esa bandera y a mí se me aguarapa el corazoncito. Ustedes saben cómo es. Activistas por el software libre es un colectivo que tiene quizás más de 10 años. Ahorita estamos de fiesta porque acaban de... algunas chicas del colectivo han desarrollado una herramienta que se llama Genchi. La herramienta es para poder documentar casos de violencia de género en el país. El colectivo presentó la herramienta ante un festival que hubo hace poco y ganamos. Entonces, yo los invito también a que entren al portal de Activistas por el Software Libre, activistasxsl.org.be, para que puedan leer un poco más sobre esta herramienta, descargársela, ver cómo se hacen los reportes, ver los reportes que ya se han colocado. Aunque los reportes de violencia de género no necesariamente tienen que ser dentro del área de tecnología, me parece una herramienta interesante y que hay que rescatar. Siguiente. Estas son algunas fotografías de las compañeras. Si se fijan, nuestro logotipo no es un logotipo donde solo salgan chicas. Es un logotipo donde hay chicas y chicos, porque nuestras puertas no están cerradas. A pesar de que tenemos 10 años y siempre decimos nuestras puertas no están cerradas, ¿cuántos chicos creen que tenemos en el colectivo? Uno, y porque yo creo que fue el más valiente de no importarle involucrarse en un grupo netamente de chicas. Pero bueno, solamente tenemos uno, aunque las puertas no estén cerradas. Siguiente. Algunas otras fotografías de las compañeras activistas. Siguiente. Algunos eventos que hemos tenido a lo largo y ancho del país. Siguiente. Algunos enlaces de interés. Yo traigo estos enlaces porque creo que vale la pena leerlos. Hay un enlace súper interesante que dice solidarios pero machistas. ¿Por qué el software libre no escucha a las mujeres? Yo los invito a que ingresen y lo busquen allí para que hagan la lectura de ese artículo que no tiene pérdida. El artículo redactado por la compañera de Wikimedia México, que se puede conseguir allí en ese enlace, y el artículo sobre el premio Aníbal Nasoa, que ganó la herramienta desarrollada por unas compañeras en Venezuela. También el enlace donde pueden ver la herramienta y utilizarla, ver los reportes que ya están hechos y todo. Siguiente. Bueno, no me queda nada más que darles las gracias por haber venido. Yo pensé que no iba a tener a nadie, porque dije, como la charla es en español, quizás nadie vaya a asistir. Pero me alegra ver caras, más de una cara, o no, haberlos visto a todos, pues que hayan querido venir a escucharme. Gracias. ¿Alguna pregunta que el chico me dijo? Alexandre. Bueno, gracias por venir desde Venezuela y traer el tema tan importante. Quisiera preguntarte, ¿sabes que FSFLA está conformada solo por hombres hoy? Y eso me molesta, eso es mi error, en gran parte es mi error. ¿Te parece posible corregirlo? ¿Vale la pena intentar corregirlo o dejarla que está inactiva, dejarlo morir así y quizás crear organizaciones que sean más iguales en los géneros? Creo que es importante rescatar todos los espacios que las chicas podamos tomar. Si el espacio está disponible, pero simplemente no ha habido interés por tomarlos, quizás lo que tengamos que hacer es interesarnos y empezar a ver de manera activa cómo podemos participar para poder rescatarlo. Primero porque es el espacio de la FSFLA que es muy importante, que no podemos perder y no podemos perderlo de vista. Así que yo te diría, vamos a rescatarlo. Conversemos, platiquemos con las chicas acá que son muy activas dentro de la comunidad de software libre acá en Brasil para ver cómo podemos rescatarlo. ¿Alguna pregunta?
participar junto, não só criar um grupo separado de feministas, seria. Isso aí parece, fica parecendo mais feminista. Eu acho que tinham que participar mais junto com a comunidade, não criando uma outra separada. Claro, quando hablamos de criar grupos femeninos, lo hablamos porque no todas las personas, no todas las chicas que intentan ingresar a la comunidad de software libre quizás tengan la confianza suficiente para ser atacadas de alguna manera, verbalmente, con algún gesto, y posteriormente querer regresar a ese espacio. Entonces, cuando hablamos de crear un grupo femenino es para poder fortalecer esa confianza y hacer entender que esas situaciones pasan, no van a dejar de pasar porque siempre hay alguien que tiene esas actitudes, pero no debemos perder ese espacio de vista simplemente por una situación como esa. Es por eso que decimos, pero no estamos en contra de los grupos mixtos. Incluso los grupos femeninos que se abren normalmente no son cerrados. Solamente que los chicos no están interesados en involucrarse en un grupo donde las chicas son mayoría. Sí, obrigado. É, tipo, falando do que você falou na real, né, de participar junto e tal, na real, estando aqui no evento e vindo os 4 dias, eu já sofri alguns tipos de agressões, ou de escutar, ou de presenciar coisas que não são legais. Tipo, ontem mesmo, na palestra da... Não lembro o nome dela, mas ela... É, tipo, perguntas do tipo, você tem namorado? Qual é o seu WhatsApp? E coisa assim, sabe? Então, tipo, como isso pode encorajar que as mulheres estejam presentes e participem, sabe? Então, e é contra isso que a gente tá discutindo e debatendo, né? Exatamente. Tá, que aí, criando os grupos de mulheres, né, ficam mais, que nem você falou, né, que mais confiança, para adquirirem mais confiança e poderem participar. Eu só espero que isso aí não crie uma segregação, né, de grupos feministas. Então, mas eu entendi. Eu estou meio perdida na discussão, mas... Venga, continúa. Fíjate, la chica trae a colación lo que sucedió en la ponencia de ayer. La ponencia de ayer la dio la hija del compañero. La hija del compañero tiene 12 años. A lo mejor para ella fue un poco inentendible toda la situación, toda la exacerbación que pasó en todos los grupos después de haber visto ese mensaje. A lo mejor ella, por no entenderlo, no tomó ninguna posición. Pero cuando las chicas sí entendemos ese tipo de mensajes, en ese momento decidimos, ¿me quedo o me voy? Y normalmente nos vamos. Entonces la idea, por eso es que decimos, creamos esos grupos, fortalezcamos la confianza en las chicas y después a comernos el mundo. Las chicas no tienen miedo de unirse a los grupos mixtos. Nosotros lo hacemos porque tratamos de que las chicas no lleguen y se vayan, sino que se queden y podamos seguir levantando este movimiento que estamos tratando de levantar. Eu gostaria só de o camarada ali só colocar um adendo no debate, assim, acho que o medo que a gente colocar aqui, o grupo separado de mulheres dos homens pode causar uma segregação, é a gente meio que ficar míope sobre que o espaço já é segregado. Sendo que, assim, quantas vezes você convidou uma mulher para um grupo de tecnologia para discutir sobre tecnologia? Então, acho que o medo não é que elas podem segregar, mas a gente se questionar o quanto que a gente está segregando é mais importante do que pensar nisso. E fortalecer mais esses grupos, e não simplesmente questioná-los, né? Só esse adendo, só. Fíjense que hoje os chicos de Costa Rica apresentaram escáner. Y a mí me llamó la atención de que todos los chicos que estaban presentando el escáner eran chicos, no había ninguna chica.
Y me acerqué al profesor y le pregunté, ¿cuántas chicas están participando de manera activa en esto tan importante que es hacer un escáner de la manera más colaborativa posible? Y me dice que presentan esa situación, no hay chicas en el grupo, pero es porque no hay chicas dentro del espacio universitario tampoco. En su salón solamente hay dos chicas. Y esas, quizás esas dos chicas no han tomado la iniciativa de unirse al grupo, o bueno, no sé si los chicos no les han hecho las invitaciones a ellas para que se unan. Pero fíjense, es algo real que les está sucediendo a ellos. No hay chicas que quieran unirse a ese proyecto que está bien bonito. Así que tenemos que revisarnos. Parabéns pela iniciativa. Eu trabalho com um projeto que se chama Meninas Olímpicas. Por quê? Porque eu me dei por conta que aos 14 anos a gente já perdeu as meninas. Então, nas Olimpíadas Científicas, nós temos nem 10% de meninas premiadas. E na informática é mais crítico ainda. Se nós olharmos os últimos 10 anos, meninas do ensino fundamental, nós temos só 12% premiadas. Se a gente subir para o primeiro ano do ensino médio, cai para 5%. Se nós ir para o segundo e terceiro ano do ensino médio, cai para 2%. A nível universitário, nós nunca tivemos uma menina premiada. Então, agora, nós temos um projeto que é Meninas Olímpicas, com o objetivo de dizer para as meninas que elas podem. E, para isso, a gente começa a trabalhar com as meninas aos 11 anos. Então, a gente ensina programação para elas aos 12 anos, e, pelo menos, as minhas meninas olímpicas hoje são as principais meninas olímpicas do país. São as melhores olímpicas do país, porque a gente começou com a idade certa. Então, eu acho que esse movimento, existe vários movimentos das mulheres na política, em todos os movimentos, mas nós temos que se preocupar lá com as menininhas antes que a gente perde elas. Então, o trabalho é muito interessante, realmente a gente sabe que são poucas, né? Científicas y que hay muy pocas mujeres, muy pocas chicas que ganan los concursos que son premiadas en estas Olimpiadas Científicas, especialmente en la informática. Y que el proyecto de las niñas olímpicas va a rescatar y están trabajando como para que haya más chicas participando. Casi nada. Disculpa, es que mi portugués está como muy oxidado. ¿Saben que sucede algo mucho? Y es algo muy común también. Digamos que tenemos dos personajes, Carlos y Ana. Carlos y Ana se graduaron en la misma universidad, en el mismo año, en la misma carrera, con el mismo currículum. Pero cuando Carlos y Ana van a una empresa a buscar trabajo, siempre, siempre, los currículos masculinos tienen una evaluación en porcentaje mucho más alto que el de las chicas. Incluso cuando nuestros currículos están incluso un poquitico más altos que el de los muchachos, somos valorizadas por debajo. ¿Por qué? Yo pregunté porque me llamó mucho la atención y en algunos lugares me han dicho que eso se debe a que la chica en algún momento va a salir embarazada y va a perder la empresa ese espacio de trabajo, a esa persona que trabaja allí en ese espacio. En cambio, con los chicos eso no sucede. Pero ¿no les parece que eso es una estupidez? Creer que la valorización de tu persona, de ti como profesional, tenga que ver con el género. Y que a las chicas todavía se les considere que son el género débil, el sexo débil. Nosotros no creemos en eso. Y estamos totalmente en contra de ese tipo de comentarios como las chicas son el sexo débil. Realmente no lo somos. Recientemente, como hace 2 o 3 semanas, leí un artículo acerca de, leí una noticia acerca de una investigación científica que decía que trataba de investigar el tema y en entrevistas para empleo pusieron mujeres que tenían, y cambiaron la voz como para que fueran reconocidas como hombres. Y lo mismo pasó. Es decir, no es tan simple como reconocido como hombre o reconocido como mujer, sino
hay trazos de comportamiento que son devaluados y asociados y que hacen perder importancia, perder posición. ¿Ven? Eso significa que las cosas suceden más de lo que realmente pensamos. Incluso hay algunos artículos de esas páginas que ofrecen trabajo donde entre paréntesis dice hombres. Buscamos hombres. Y son empresas de tecnología o empresas de lo que sea. Pero ya a estas alturas del partido decir buscamos hombres, a no ser que sea un trabajo meta, o sea, específicamente, que yo no creo que ya exista eso, un trabajo que solamente hacen los hombres. Creo que las mujeres se han involucrado en todas las áreas y estamos en cualquier área de trabajo, ¿no? Pero es llamativo que todavía en algunos países se utilice eso de... La frase es algo así como, si eres mujer, abstenerse. Oi, boa tarde, eu sou uma cofundadora do Maria Lab, que é um coletivo que capacita mulheres por meio da tecnologia. Pode falar um pouquinho mais alto? Sim, meu nome é Karine, eu faço parte de um coletivo chamado Maria Lab, que capacita mulheres por meio da tecnologia. Eu só queria fazer um comentário que ele mencionou a respeito. Esse coletivo, ele é um coletivo somente de mulheres e a gente ouve muitas perguntas, questionamentos a respeito, mas vocês vão segregar esse espaço? Não, de forma nenhuma. Esse é um momento em que a gente tem para fortalecer mulheres, trabalhar a autoconfiança delas, para que elas, em qualquer meio que elas estiverem, seja na faculdade, ou seja no mercado de trabalho, ou seja em eventos de tecnologia aqui, elas se sintam mais seguras e mais confiantes para falar. Então, de forma nenhuma é segregar, de fato, ocupar e elas se sentirem mais fortalecidas para ocuparem esses espaços. Então, acho que é bem oposto. E eu só queria fazer um comentário que seria interessante pensar nos espaços mistos, políticas de anti-assédio. Então, esse ano é a primeira vez que eu vi o FISLI com uma política, enfim, de anti-assédio, mas acho que o mais interessante seria divulgar isso ativamente nos espaços, né? Nos espaços de palestras. Ontem eu fiz uma atividade também pensando em como que a gente pode divulgar mais esse tipo de política para que evite situações como tem acontecido aqui o tempo todo. Isso. Só um comentário. Obrigada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Muchísimas gracias.